nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació I d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent I sobirà de dret democràtic I social. Era un camino trazado, marcado, explicado, además explicado en sede parlamentaria, de forma muy transparente, muy clara, no fue ninguna conspiración para ninguna rebelión. Fueron todos actos parlamentarios, actos abiertos, transparentes, e invitamos a la gente de Cataluña a ejercer un derecho que tenemos, que es el derecho a la autodeterminación. Esta nación se ha alzado para decidirlo todo, de una vez por todas y todos juntos. Nadie nos podrá parar. I think in Catalonia we clearly see an example of a form of nationalism that is fueled and reinforced by a very uncompromising and a very polarizing attitude of the central state. Y hoy lo han constatado. Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente e imposible, pero decidieron seguir adelante y promover un verdadero ataque al Estado de Derecho y al modelo democrático sin que le importase nada ni nadie. Los estados tienen miedo. Tienen miedo no a la idea de una Cataluña independiente en sí, porque la independencia se ha habido en el pasado y va a haber en el futuro, sino Cataluña como síntoma de algo que no les gusta y que viene, que es un nuevo mundo. Nosotros somos independentistas, nos gustaría construir un Estado independiente, pero no planteamos eso como una vía en estos momentos a negociar con el Estado español. Nosotros lo que planteamos ahora mismo es que se acepte el derecho a decidir y que sea en definitiva el pueblo vasco quien decida qué tipo de relación quiere mantener con el Estado español. Nosotros abogamos por una república confederal vasca, en la que estarían los tres territorios de la comunidad autónoma más Navarra, más los tres territorios que estarían en lo que ahora es el Estado francés. Desde un planteamiento político-cultural que es diferente, Euskal Herria, por ejemplo, ya se reivindica, es una de las conquistas del nuevo nacionalismo vasco. Antes de los años 90, el concepto revolucionario nacional era Euskadi. Pero en los años 90 Euskadi se convierte en un estigma asociado a la autonomía y para los independentistas secesionistas Euskadi no es suficiente. Los intelectuales y los portavoces del nacionalismo vasco en sus diferentes etapas hablan de una serie de hitos, fundamentalmente las guerras carlistas,
la crisis foral y luego ya una persona que de una manera un tanto casi como una figura casi religiosa recupera, digamos, unas esencias que estaban perdidas. Esa persona sería Sabino Arana en el caso del nacionalismo vasco. Sabino Arana es tratado por el nacionalismo como una especie de figura casi mítica, religiosa, desde luego providencial, que es capaz de ver que hay una nación que estaba dormida. Y de ahí unos sectores muy pequeños van a decir, bueno, si somos una comunidad cultural diferente, ¿eso no nos da la categoría de nación? Y si somos una nación, ¿no tenemos unos derechos políticos? Bien, pues ahí está Sabino Arana y otros, porque no solo es Sabino Arana. Qué casualidad que Sabino Arana se había formado en Barcelona, donde el catalanismo ya estaba elaborando esa interpretación de si somos una especie de nacionalidad cultural o nación, ¿cómo no vamos a tener derechos políticos? Como Partido Nacionalista Vasco tenemos como finalidad instrumental el constituir un Estado propio, pero no un Estado aislado, ni un Estado autárquico. No, se trata de un Estado, como el resto, por ejemplo, de Estados comunitarios, para poder tener la personalidad, poder tener el reconocimiento por parte del resto de pueblos o estados en aras a poder establecer pues, unas relaciones pues, de igual a igual con el resto de pueblos y de estados. Vía Europa, donde la representación es exclusiva por parte del gobierno central y allí ejercen o toman decisiones sobre determinadas competencias de las cuales titulares somos nosotros. Por tanto, se produce por parte del gobierno central una especie de recuperación de competencias que no le corresponden y las ejerce en Bruselas. Nosotros no podemos ejercerlas en Bruselas porque no nos deja. El País Vasco disfruta de un nivel competencial, probablemente de los más altos de Europa para una región, y esto es gracias al ordenamiento jurídico español. Hay una estrategia que utilizan los nacionalistas y que les sale muy bien, que es la búsqueda permanente de un enemigo exterior, de un culpable que justifique los males propios. Y esto les permite no dar cuenta de su gestión, no decirle a los ciudadanos y no dar cuenta ante los ciudadanos o ante la oposición, en este caso, ante el Partido Popular, de por qué se hacen unas cosas mal, porque es muy recurrente. Oiga, mire, no, es que la culpa no es mía, la culpa es que no somos independientes o que no tenemos tal nivel competencial. Pero la realidad objetiva es que hoy día el gobierno vasco tiene las competencias sobre los aspectos más importantes y fundamentales que afectan al ciudadano. Somos una comunidad autónoma que tenemos educación propia, sanidad propia, policía propia y una fiscalidad propia. Es decir, tenemos todos los elementos que configuran lo que viene a ser un Estado tradicional, sin romper la vinculación con España, compartiendo competencias con el resto de los españoles. Esto es un equilibrio. Queremos dar el salto a un pacto de país que, teniendo en cuenta los diferentes territorios, nos lleve a decir qué futuro queremos. El ejercicio del derecho a decidir será clave en el próximo ciclo porque es un instrumento fundamental para garantizar la convivencia a largo plazo. Nosotros no somos un movimiento independentista. No estamos hablando únicamente del derecho a decidir para decidir independencia sí o no. Nosotros lo que estamos trabajando es para poder decir sobre todo los temas que nos incumban como sociedad. Para nosotros la cadena humana es una herramienta, no es el fin, sino es un instrumento para conseguir otros fines. ¿Cuántas veces hemos oído que preguntarle a la sociedad, hacer consultas, hacer referéndums, divide la sociedad, crispa la sociedad, enfrenta a la sociedad? Mentira, mentira, es que no puede ser así además. Oigaren erakundetan begira zenbat jendeza bildu daitekeen kaleetan etorkizuna egon liteke erri.
kantatu nuen gure esku dago hori buruz, ez? Ba, esan zidaten, kantatu gure esku dago hori buruz, hasi zuen gure esku dago 77 urteko gizon batek, amaitzen du 16 urteko emakume batek, gazte batek, eta zu zergatik zaude hemen. Eta pixka bat galdera horri erantzuten, ez? Eta gota nituen pare bat bertso, hori, batez ere aldarrikatzen nire ustez gure eskubideak, aukeratzeko izan behar genuken eskubidea, eta daukagun erakundeek edo daukaten indar horren kontra egineko nukela esanez. Osea, iruditzen zait hau zela bastante oinarrizko postura bat, eta nik adibidez, Estatu Espainolarekin ez nago ados inposatzen dizkigun gauza askotan. Orduan baina nahiko nukela independentzia izan. Baina ara iruditzen zait kate horretan zegoen jendeak bi postura dauzkala. Ba, nik uste baietz, ez? Azkenen hemengo kirola bat da. Azkenen hoi etorri da, pues, leno lana zan. Leno hemengo deportea azkenen guain dana, leno lana zan. Harri jasotzaiek, etxe bat diteko, eliza bat diteko, lokesea, pues, harri kaltsa bat zituzten. Eta tegiatu diteko, egurra moztu bat zuten. Azkenen hortik geneldua. Bueno, oso diferente, diferente, beste suprimentu bat. Baiko gazte joan behar duen lanea. Gero esan duena, asierrek esan duen bezala, joan joan behar duen lanea, eta hortik ez dakit bizitzen, baina gu hor duen asko sufritzen genuen, bai, ze prepatzen, baina beste entrada batzu, beste diru bat zion, beste diru joko bat zion, eta joan diru egizte biltzen, lehen bezala ez da diru biltzen. Uste baiet, nik euskalduna naiz eta hemen bertako kirola bat praktikatzea, pues bai, azkenen niretzako oso garrantzitsua da. Nik uste mantendu ingo da, oen, galdu ingo da, asko galdu ingo da, porque gazte oso gutxi da, eta mendeko eta marurtea egongo dira, bato beste egongo dira, baina ez azkenen nik uste galtzen jugala, hori launtzeak ez da. En momentos de tensión, en momentos de incertidumbre, y vivimos en Occidente un momento de incertidumbre, parece que hay una parte de la ciudadanía que se agarra a quien tiene soluciones fáciles para problemas muy complejos. Pero no podemos echarnos en brazos del populismo, y el independentismo, a mi juicio, es una de las caras del populismo. Bueno, lo que está sucediendo en Cataluña, lo que ha servido es para que muchos vascos vean a dónde nos puede llevar determinadas actitudes independentistas irresponsables. Después de 40 años de terrorismo, en el que Euskadi ha sufrido una división social fruto de la amenaza al discrepante, en este caso al no nacionalista, en el que ha habido familias rotas, grupos de amigos que no se hablaban, en el que ha habido sangre en las calles y amenazas cotidianas, hoy la sociedad vasca es una sociedad que quiere estabilidad. ETA marca la última etapa del nacionalismo. Hay un nacionalismo viejo, es el PNV, hay un nuevo nacionalismo vasco que surge en torno a ETA y a las ETAs que se disgregan en 1974, ETA militar y ETA político-militar. La relación de la sociedad con la violencia va a ser obviamente diferente. Hay una época en la que la violencia se considera que es lógica, porque los nacionalistas se consideran que han sido los que más han sufrido, los que más han sido humillados, los que más han perdido durante la guerra civil y en la posguerra, los que más han sido represaliados, y hay una simpatía con los planteamientos nacionalistas, con sus reivindicaciones culturales, y buena parte de la sociedad, o una parte de la sociedad vasca, incluidos todos estos sectores inmigrantes, entienden que la violencia es una respuesta lógica a eso, porque es una respuesta a la propia violencia del Estado. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene también de que la gente se ha educado en 40 años de franquismo. ¿Qué es el franquismo? La violencia institucionalizada, normalizada como referente esencial de la autoridad política. Luego hay un cambio en los años 80, finales de los 80, Hipercor,
las masacres de niños en casas cuarteles de la Guardia Civil, Ermua, Miguel Ángel Blanco, los asesinatos ya de políticos, y eso marca un cambio y la sociedad vasca en su conjunto empieza a ser mucho más crítica con la violencia. Claro, 2011, el final de ETA, es un tiempo de ilusiones, pero a la vez la pregunta obligada es ¿y por qué fue 2011 y no fue 2001 o no fue 1977 con la amnistía? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Todos estos muertos? ¿Por qué? Entonces, y ellos no tienen una contestación a eso. ¿Eh? ¿Por qué Arnaldo Otegi apuesta en 2011 y no apuesta en 2001? ¿Por qué tanto sufrimiento? 10 años de sufrimiento. Creo que ahora mismo todo el mundo es bastante consciente de que esta ha sido una etapa que se ha alargado en exceso, llevando la organización después de la amnistía del 77, pero sí que es cierto que evidentemente hay todavía sectores que piensan que no se ha producido una ruptura con el franquismo, se considera que no existen vías democráticas para acceder a la independencia. Yo creo que el fenómeno catalán demuestra que esto es así, es decir, no existe en el Estado español, ni a día de hoy, vías democráticas para que nosotros podamos materializar nuestro proyecto político. Creo que ETA era una organización política que en su día decidió plantear la lucha armada como respuesta a un Estado fascista, ¿no? Y se vivía con una cierta naturalidad. No me gusta la palabra arrepentimiento porque es una palabra muy manoseada y que en definitiva además aquí que estamos cerca de una iglesia es un concepto más religioso que moral, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo, no hago excepciones en eso, si hace un repaso de las cosas que ha decidido en su vida, probablemente tiene cosas de las que probablemente, vistas con el tiempo, probablemente no hubiese hecho, ¿no? Pero eso le ocurre a todo el mundo, ¿no? Y a mí también. Me imagino que a todo el mundo le ocurrirá que cuando hace un repaso de las decisiones que ha ido adoptando en su vida, pues habría algunas que no las tomaría en la misma dirección, probablemente. Nosotros durante muchos años hemos sido unos supervivientes en el País Vasco. Hacer política en Euskadi siendo del Partido Popular, lo que tenías bien claro es que no te iba a dar prestigio social ni ningún tipo de prebenda, estas que supuestamente van aparejadas al ejercicio de la política, sino lo que te suponía ser político del Partido Popular o militar, o ser votante, afiliado del Partido Popular en el País Vasco, también si eres del Partido Socialista, pero lo que te suponía era que tu vida iba a pasar a estar muy condicionada por la amenaza y por la exclusión. Pero bueno, felizmente hemos superado esa etapa, hemos sido capaces de que no nos maten a todos y sobre todo de que no nos amarguen la vida ni que acaben con este proyecto político. Yo entré muy joven en política, no porque fuera una esperanza blanca ni porque fuera un tipo especialmente inteligente, sino porque no había nadie que se atreviera en el sitio donde yo era, de Irún, que se atreviera a dar el paso de ser concejal, concejal de su pueblo. Nada más había elegido concejal de mi pueblo, ETA me quiso asesinar. Tenía 20 años y desde los 21 yo he vivido con escolta, con protección policial. Y eso te da, creo que te da una posición política que te permite abordar los problemas con menos ortodoxia, con más capacidad de buscar el entendimiento y el acuerdo. Porque dices, joder, es que a mí me han querido matar por pensar de una manera determinada. ¿Cómo me voy a enfadar contigo porque pienses diferente? Europa no puede cerrar las puertas a las naciones que de manera pacífica, sobre la voluntad popular, democráticamente, decidan ser miembros y ser estados en la Unión Europea. Pero yo estoy absolutamente convencido de que hay tendencias que se van a imponer en los próximos años. Una va a ser que la gente quiere decidir su futuro y controlar su vida, que la gente quiere recuperar la democracia y por lo tanto quiere recuperar la democracia de unas oligarquías que la han secuestrado, y tres, que la gente va a defender la libertad de los pueblos. Creo que eso conduciría a la proclamación de la República Vasca o la República Catalana, y nosotros vamos a trabajar porque eso sea así. Así que yo dentro de 10 años calculo que estaremos muy cerca de ser República Vasca.